Hay novedades en materia de inmigración. Explosión demográfica hispana en Estados Unidos. ¿Se retrasa el aumento de tarifas de UCIS hasta el 2024? Todo esto y más te lo cuenta el abogado Quiroga a continuación. Bienvenidos a la sección de noticias de la semana con el abogado Quiroga, un espacio que se abre para compartir todas las novedades de materia de inmigración. Estas son las noticias de inmigración más importantes de la semana. Te invitamos a seguirnos sintonizando. Quiero hablar primeramente de los puntos que presentan 20 estados en contra del gran programa que intenta el presidente Biden avanzar para el país de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Recordemos que les quiere dar TPS y les quiere dar ciertos permisos migratorios que son importantes para familias y personas de estos países. Sabemos que de todas formas la demanda acusa al presidente de no haber seguido la Constitución, de no tener el derecho y el poder de poder dar este tipo de ley de expansión de beneficios. El argumento se presentó el 24 de agosto, ayer, y están intentando mirar si la decisión va a llegar prontamente. Se puede demorar 60 días el juez en dar su decisión y, dependiendo de la decisión, obviamente se anticipan bastantes apelaciones a la Corte de Apelación. Vamos a mirar cómo está, lo vamos a seguir reportando cuando nos esté llegando información. La siguiente noticia tiene que ver con las grandes estadísticas que estamos viendo. El crecimiento de la demografía hispana en Estados Unidos, se mira que en la última década son 169% el crecimiento de venezolanos en Estados Unidos, lo cual es bonito mirar que la diversidad se está arraigando en Estados Unidos. También estamos viendo que el 20% de mayores de 25 años, de personas hispanas o latinos mayores de 25 años, el 20% aprendiendo, están intentando entrar a lo que es la universidad, al college, lo cual es una figura que sigue creciendo y nos agrada mucho estarla mirando. De todas formas, hay otras métricas que nos dicen número y el porcentaje de personas que están intentando hacerse ciudadanas, que son o latinos o hispanos, son muchos, muchos, muchos. Ahora recordemos que estos números solamente se basan en números que tiene emigración. ¿Cuántas personas no están en las bases de datos? Lo que quiere decir que el impacto es mucho mayor. La siguiente noticia es una muy buena noticia y una muy buena temática. Digamos que la dirección hacia la cual va el país me gusta, y es que el Distrito de Columbia y 24 estados más están dando más de 400,000 becas a estudiantes indocumentados en los Estados Unidos. Sabemos que este tipo de becas es para acceder a lo que es universidades y diferentes centros educativos que califican. Me parece una muy buena política, precisamente porque viene desde el Distrito de Columbia, que es realmente la capital de los Estados Unidos. Son estados en este momento, sabemos que federalmente algo así sería bastante atacado, pero cada estado ha podido implementar su versión para poder ayudar a estudiantes indocumentados en Estados Unidos. La siguiente noticia viene desde el Departamento de Seguridad Nacional, que reporta 1.9 millones de personas emigrantes que están en limbo. El tipo de casos en DACA, TPS que están demorados, más los casos de perdones que están llegando a tiempos de espera excomunales. Sabemos que las demandas federales están en todo el país, sabemos que Quiroga Law Office, mi firma y nuestros abogados han sido pioneros en las demandas que se han demostrado. Ya vamos al noveno circuito precisamente peleando este tipo de problema. 1.9 millones de personas que están esperando y el número sigue creciendo. Vamos a ver si hay algún tipo de resolución, ya sea política o ya sea por intermedio de las cortes, para si se pueden llevar a una adjudicación tantas personas que están esperando realmente arreglar su estatus en Estados Unidos. La última noticia, que es una excelente noticia, es el retraso del aumento de tarifas de UCIS hasta el 2024. Recordemos que en el 2020 intentaron subir las tarifas. Estamos hablando de un 100 a un 150% de incremento de tarifas para que una persona pueda o hacerse ciudadano o pueda llegar a tener un permiso de trabajo o la residencia. Sabemos que estos tipos de incrementos son supremamente debatidos. El hecho de que haya sido devorado es una buena señal, porque sabemos que el debate está fuerte y que realmente se le está atacando al gobierno por un exceso tan grande. Ahora, el gobierno argumenta que es precisamente por la falta de recursos que no puede adjudicar casos más rápido. Estos recursos, como sabemos, los emigrantes los pagamos. Cuando pagamos nuestras tarifas, son al 100%
100% pagados por los emigrantes. No están saliendo ningún tipo de los impuestos de americanos o de ningún tipo de impuesto como tal. Entonces, es completamente pagado por nosotros mismos. Entonces, que vuelvan a subir las tarifas a un 150%. Es excesivo. Vamos a ver qué pasa de aquí al 2024, si se puede o aprobar o lo siguen demorando, porque es un tema supremamente debatido. Soy el abogado de inmigración Héctor Quiroga. Muchas gracias. Espero te hayan gustado las noticias de la semana 34 del año 2023. Por favor, comparte. No sabemos a quién estas noticias o esta información nos puede inspirar a dar ese paso de arreglar en Estados Unidos. Por favor, háblanos si tú estás buscando cómo arreglar tu estatus en Estados Unidos. Te podemos ayudar. Muchas gracias. Hasta la próxima. Este ha sido el resumen informativo de la semana 34 de este 2023 que el abogado Héctor Quiroga ha preparado para ti. Recuerda seguir al abogado en todas las redes sociales como @abogadoquiroga. No olvides compartir este resumen de noticias para que toda la comunidad inmigrante se mantenga informada y al tanto de los temas más importantes que nos interesan como inmigrantes en Estados Unidos. Hasta la próxima semana.